saludo, estimados hermanos. Espero que se encuentren bien dentro de lo que cabe. Hoy estaremos ampliando más los conocimientos relacionados a las liturgias que tienen que ver con lo que es Palo Monte o Mayombe y lo que es la regla de Ocha ancestral. Es muy importante que toda persona que practica nuestras creencias estén en completo conocimiento de cómo verdaderamente esto funciona, porque en estos días lo que se está practicando es completamente desinformación, es completamente, en la mayoría de los casos, una liturgia equivocada, unos por ignorancia, otros porque son farsantes, y está el caso de que ignoran la verdad. Pero lo más importante de todo esto es que si usted utiliza la lógica y usted en verdad mira las cosas de frente y como están sucediendo, pues usted rectifique, despierte. Porque yo lo he dicho en otros videos que si usted está creyendo en algo y usted está buscando la asistencia, la ayuda espiritual en un palero, en un santero, señores, o sea, un babaocho o villalocha, y usted está viendo que las cosas son horribles, que no entiende nada, que lo están tratando mal, que llega un momento en que lo apartan totalmente, porque ya usted no les va a dejar más ganancias de ninguna forma, o que usted lo único que está aprendiendo es cuando lo cogen, ejemplo, en el santo, y los llaman para que lave ahí un santo, una batea, para que esté limpiando, para que lo cojan de esclavo. Y entonces esa liturgia usted la está aprendiendo como rutina. Que venga y aprenda ahí los cantos del lavatorio. Y todo dependa de un oriate o un obá. Señores, porque incluso hasta los padrinos incluso no saben ni dónde están parados. Porque recordemos que hay personas que están haciéndole, le han hecho santo, ya de Yahweh han hecho, estando de Yahweh ya han hecho un santo. Y recordemos que aquí, en esto, ancestralmente depende de la sabiduría de lo que se llama Odo Aremo, la juventud y los años cansados. Usted nunca jamás en la vida vio a un brujo de los tiempos de nuestros ancestros, joven, guiando a nadie. Eran los mayores, las personas mayores de edad. Eran los que ya tenían la experiencia y el conocimiento de la vida y de todas estas liturgias. Eran los que ya habían tenido ya pleno y total completo con todo lo que son las latitudes de conexiones con los espíritus, con las energías. Eran los sabios. Y la palabra sabio viene de la vejez, de lo que es Odo y Aremú. Hay personas que nacen genios, pero eso es otra cosa. El genio es una persona que inventa, es una persona que tiene facilidades tremendas, pero eso no significa que tenga una facilidad espiritual, ni que tenga plenos conocimientos espirituales. El mundo de la espiritualidad es una cosa aparte, de punto y aparte. Es mucho, mucho, a mucha distancia, diferente a lo que son las inteligencias de los seres humanos en otros sectores que no tienen que ver con la espiritualidad, aunque sí están guiados por un destino espiritual, pero fueron asignados a ese destino. Un empresario conocedor, un genio conocedor, estratega económico, un bárbaro, como, no sé, ese individuo por ahí que le dicen mozo, no sé, a esa gente famosa que son multimultibillonarios o multimultibillonarios, es porque son personas que tienen un destino y están destinados en su vida espiritual a ese destino, pero de espiritualmente ellos desconocen todo. En realidad no saben cómo es que su destino ha llegado ahí. Creen que son personas que tienen suerte o que han sido ayudados. Claro está que la suerte
Yo para mí que la suerte existe solamente en las cuestiones azares, de azares. Otra es la inteligencia. Según cómo usted utilice su destino, su vida, su inteligencia, cómo usted la lleve, señores, es lo que le trae la suerte verdadera, la suerte de lo que se llama vivir dentro de una sociedad muy dura, muy dura. Recordemos que aquí mayormente las personas están viviendo en un mundo de agravios, de desorden, de traiciones, de destrucciones de grupos hacia la sociedad, el desequilibrio de lo que es la mente del ser humano, basado en los poderes y las desinformaciones, los abusadores de poderes, los dictadores, señores, los que utilizan las ideologías y las políticas y las falsas prédicas para controlar las personas, los pueblos, las sociedades que siempre están tratando de buscar una esperanza en algún sitio, en algún lugar. Looking for something. Están buscando algo. Algo están buscando. Como la canción esa que dice Everybody looking for something. Todo el mundo anda buscando algo. Y de qué engancharse, de qué agarrarse. ¿Qué es lo que sucede con estos señores? Es que eso es lo principal que nosotros, los practicantes de las religiones ancestrales, vamos a estarle diciendo, dejando de decir yorubas y bantús y toda esa cosa. Esas son definiciones. Pero, ¿por qué? Porque vinieron del África, de esa parte del África que corresponde a la área de los negros, porque en el África no todo el mundo era negro. Están los árabes. Hay muchos países en el África que no necesariamente tenían que ver con las partes negras. Bien, ahora los que esclavizaron y trajeron como esclavos, precisamente eran a esos negros porque eran personas que vivían selváticas. Sin embargo, usted no nunca vio que hubo trata de esclavos hacia América de otros pueblos, ni de árabes, ni de griegos, ni de esto, ni de aquello. Eran nada más eso porque eran selváticos. Eran mayormente, aparte de su inteligencia, eran personas que ignoraban sus derechos, ignoraban el desarrollo de del mundo, el progreso, y estaban ahí. Entonces eran simplemente entre ellos mismos, se casaban, se derrocaban, se hacían prisioneros y los llevaban presos, capturados, raptados prácticamente. Y entonces, así, no prácticamente no, raptados, y eran vendidos a los que se dedicaban a las tratas. Y entonces eran llevados a las Américas, a otros mundos, a otros pueblos, a otros continentes para ser esclavizados. Entonces, nosotros tenemos que dejar que nuestra fe no se mantenga en lo retrógrado, sí se mantenga en lo ancestral, lo más semejante en imagen, pero no en desarrollo. El ser humano tiene que ir adaptando su mente, recuerde, al desarrollo, al desenvolvimiento de la actualidad. ¿Por qué? Porque si usted se mantiene retrógrado con ese atraso, usted se va a mantener tan atrasado como eran ellos. Utilice la lógica. ¿Cuánto atraso y cuántas desgracias y cuántos problemas y cuántas situaciones horribles, las más horribles que puedan existir en los seres humanos, tenían esos ancestros de nosotros esclavos? Nada más posesiones ahí. Imagínense que usted quiera mantenerse hoy en día en el siglo en el siglo XXI, se quiera seguir manteniendo retrógrado en esa distancia del tiempo espiritualmente, pues usted es lo que está hablando, usted es lo que está llamando, usted es lo que se está tirando para encima con su liturgia y con su práctica, es precisamente todo este atraso. Entonces, y esa desgracia se la está tirando arriba. Es como si esto es bastante malo, no lo voy a poner como ejemplo porque no me gusta ser grosero. Bien, ¿qué es lo que sucede? Ahora, cuando usted lleva a cabo la liturgia y usted ve todas esas engangas, todos esos inquisas, todos esos palos, todas esas cosas, es porque es lo que se llama la semejanza de la imagen, es donde usted está sustrayendo el secreto, el poder, el empungo, el inquisa. Y por eso esos inquisas, esos empungos se ven así tan extraños. O sea, muchos lo ven como horrible, lo ven como feo, pero lo horrible y lo feo lo hace el hombre con sus inventos. Porque cuando usted coge un caldero y usted lo prepara, lo monta,
le pone bien todos sus secretos que tienen que ver con la naturaleza, y usted le ve los palos, usted le ve las alegorías, le ve todo eso, pero usted no lo ve con lenguas arriba, usted no lo ve lleno de sangre, usted no lo ve lleno de plumas que mataron un animal, y usted no lo ve con todas esas cosas, que es lo que lo hace horrible, y precisamente lo están haciendo porque eso es para impresionar a las personas y hacerles creer que ellos son unos brujos horribles, horribles, cuando mayormente esos fundamentos hoy en día, en esta época, mayormente ninguno está bien fundamentado, ninguno tiene los verdaderos secretos que tienen que tener eso, sustraído de verdad de la naturaleza, basado en lo ancestral, en lo verdadero. Eso no es coger a un caldero, palo, tierra y piedra y hueso de muerto y todo ese tipo de cosas y estarlo metiendo ahí. Y esa gran mentira de que usted pacta con un muerto ahí, no, eso no funciona así. Nosotros los ganguleros, los verdaderos ganguleros, jamás en la vida podemos estar ligados de ninguna forma, a no ser con nuestro rastro, con nuestro olfato. El olfato nuestro, para que nos reconozcan los empungos y los misterios. No podemos estar ligados a esas engangas de ninguna forma, de ninguna manera. Nosotros no podemos meter dentro de esos engandos y de esas engangas nuestro cuerpo, nuestra sangre, nuestras cosas, meterlas ahí porque te picotean todo y lo tiran ahí para después entonces encima de eso venir a estar limpiando gente y quitándole los arayeses, la basura, todo lo que sea y la maldición del sacrificio del animal y tirándoselo arriba encima a usted que está ahí. Porque la sangre lo representa a usted, la sangre es parte de su espíritu. Utilice la lógica. Por eso es por lo que la mayoría de los ganguleros hoy en día y todas las personas que están practicando esto de una forma equivocada, están horribles, están pasando la de Caín, están miserablemente viviendo. Entonces así no funciona esto. Cuando exista una persona y surja una persona que está aquí, como en el caso mío, que los está haciendo despertar a ustedes y no les está diciendo aquí, sí, mire, la ganga se monta así, entonces después que sale a sacrificarle 7 chivos y esto se hace así, porque le pongo que va a matar, que yo sí, que yo ahora... Y esa retórica equivocada y de mentira, pues a usted le van a quitar el billete, porque eso es lo que usted cree. ¿Usted cree que yo no puedo hacer eso? Yo soy más experto que todas esas personas en eso. Yo hasta el año 2001 estuve haciéndolo así, de esa misma forma, y tenía miles. Tengo 7.771 ahijados jurados en Palo Monte, de esa forma, hasta el año 2001. Señores, y tengo 336 ochas coronadas hasta el año 2001, de esa misma forma que lo están practicando ustedes. ¿Usted cree que a mí no me convenía, con la sabiduría y el conocimiento que tengo yo, los 65 años que tengo ya de corona y de juramento, haber seguido y seguir explotando y acabando con todo el mundo con una mentira? No, yo tengo que brindarle a ustedes la verdad. No importa de que ahí haya 100 millones de gente que no estén de acuerdo conmigo porque diga eso no es así como lo está haciendo él, aquí hay que poner huesos, aquí hay que matar animales, que eso están equivocados, están completamente equivocados. A mí me ha ido de maravilla. Yo estoy Odara, Big Nate. Lo he dicho muchas veces, por eso que es importante aquí, aprender, para cuando ustedes vayan a resolver una situación o ustedes quieran integrarse, porque son creyentes, ustedes quieran convertirse en un sacerdote de verdad serio, una persona que no esté mal mirada por la sociedad, que también influye espiritualmente. Recuerde que cuando la sociedad le va para encima a usted y usted está mal mirado, usted está simplemente ahí enclaustrado en la pared, en la oscuridad. Usted no puede dar un paso de ir para allá, a no ser que usted esconda lo que usted es. Y si usted esconde lo que usted es, pues entonces usted no es un practicante de esos que, de que pueda dar atención a las personas. Porque usted tiene que, como lo digo, estar adaptado a la época. Usted tiene que ser una persona magistral, usted tiene que verse bien, pero usted tiene que decir: yo soy un Tata Enquísima Longoyaya, yo soy un Baba Olocha o una Iyalocha. Yo no les menciono tanto Ifá porque yo no creo en Ifá. Yo creo en la existencia de un espíritu que vivió en un momento en el reino de Oyo, ahí en el reino de Ife, por esas zonas por ahí. El reino de Oyo, ya se lo dije, era muy inmenso. Entonces, el que se llamaba Orula, Orumila.
Pero era igual que Changó, era igual que Yemayá, eran las mismas, eran seres humanos, eran personas que fueron deidificadas. Pero el Ifá, el invento ese de Ifá, eso es un invento. Ifá es un invento, y lo fueron, y el invento lo fueron incrementando más, lo que fueron incrementando más para destruir a lo que es el verdadero palo mayombe o palo Inquiza, o lo que es la liturgia de Inquiza o del monte, que es el que se le llama palero o mayombero. Era para acorralarlo, tirarlo contra la pared, esconderlo, porque esos son los verdaderos brujos. Y estoy definiéndolo como brujo porque tiene la potestad de cambiar el destino. El brujo cambia el destino, hace brujería, para bien o para mal, lo arregla o lo descompone. Ese es el brujo. Pero se le llama Tata Inquisima Longoyaya. Entonces la sabiduría de eso viene desde los ancestros, 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 por arriba y por encima de la existencia de la Ocha y de Fai, de todo eso. La Ocha es más creíble su existencia, un poco más, porque fue un poco organizada. Fue más organizada por casualmente la conspiración y el invento de Oduduwa. Pero, ¿por qué? Porque esas potencias las deidificaron. Y al deidificar a las señalaron como dios del trueno, el otro dios del mar, el otro dios del cementerio, deidificados. Como ejemplo, la misma Iglesia Católica, la Virgen María existió de verdad, la madre de Jesús. Todo el mundo pone la fe en la Virgen María, la madre de Jesucristo, del profeta Jesucristo, porque él no es Dios, él es un profeta, él fue enviado aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No le tienen miles de millones de personas en el mundo a la fe a la Virgen María, que la señalan y la identifican según los pueblos. Bueno, en este pueblo es la Caridad del Cobre, en este pueblo es la Virgen de Guadalupe, por acá es así. Entonces, lo iban definiendo por zona, incluso para que tuvieran devoto, establecieron como un tipo de regionalismo, incluso a la Virgen María, cuando es una sola Virgen María. Sin embargo, la podemos ver como la Caridad del Cobre, la podemos ver como la Mercedes, la podemos ver como la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué tiene que ser eso? Es porque era una forma simplemente de concentrar, de organizar, de controlar las sociedades, porque las sociedades todas son regionalistas de por sí. El cubano, ah, yo soy cubano, a mí sí, yo cuando vuelva a nacer quiero nacer cubano. El mexicano, ah, macho mexicano, yo soy mexicano. Ah. Entonces, esas cosas se llama regionalismo. Y el regionalismo es el que ha traído los inventos. ¿Por qué es los inventos? Porque simplemente es la forma de ideológicamente, en la fe, controlar a las personas. Por eso que la Iglesia Vaticana es una experta y es por lo que es un imperio y un poder horrible. Porque sus cardenales, sus psicólogos y toda la gama de personas esas que tienen ellos, que están estudiando constantemente el comportamiento del ser humano, pues establecen táctica, técnica, estrategia para poder mantener la fe. Porque ya en estos días no lo podían hacer como lo hicieron en los tiempos en que ellos eran inquisidores, que llegaban las inquisiciones y mataban al que no creyera, acusado de hereje, iba para la hoguera, lo desmembraban con caballo, acababan con medio mundo y era el terror. Entonces, así, ¿quién no va a creer? Eso es como a un reo, a una persona que lo estén haciendo hablar y lo queman, le queman los pies, ese dice cualquier cosa. Cualquier cosa, lo que quieran oír ellos, él lo va a decir. Entonces, esto ha sucedido de igual forma. Nuestras prácticas, nuestra religión han sido distorsionadas completamente, pero no han sido distorsionadas no solamente ahora que ya está casi global, sino desde dónde partió la distorsión. La distorsión comenzó precisamente en el reino de Oyó. Y después, cuando llegó a Cuba, fue donde la acabaron de rematar completa y totalmente. ¿Por qué? Porque cuando los esclavos comenzaron a ser libertos, unos que ganaban la libertad, porque la compraban o se la ganaban, una merced que le daba el amo, lo que fuera, pues tenían que vivir de alguna forma, porque claro está, ellos no tenían dónde trabajar, si no era nada más que el esclavo.
y en último caso de sirviente, porque había un racismo tan grande en esos tiempos que habían incluso personas que no querían un esclavo de los racistas que eran. No, yo no quiero a esa gente aquí al lado mío ni a 1,000,000,000, no, pero él lo puede poner a trabajar, el que te sirve, no, a mí no me sirve ninguno de ellos, así como hacían, porque eran extremadamente racistas. Entonces esas personas se tenían que buscar la vida de alguna forma o se morían de hambre. Y empezaron a adaptar pequeños detalles para poder sobrevivir, como fue ejemplo el detalle de los sacrificios animales. Si vienen y me traen comida, y me traen animales, y me traen eso, ya yo tengo para comer, ya tengo que vivir más el derecho. Entonces era un modus vivendus, que se fue adaptando, se fue incrementando. Entonces, ¿qué es lo que vinieron a hacer estas personas de los babalaos y de Ifá? Pues simple y llanamente es decir, bueno, pues vamos a controlar esto. ¿Con qué? Vamos a controlarlo con la mentira. Vamos a declararnos que nosotros somos lo máximo, lo bárbaro, eso. Y hasta los años 70, los babalaos que eran babalaos serios, los babalaos que eran babalaos que de verdad comprendían cuál era su papel, y eran respetados, incluso, porque yo respetaba a todos esos babalaos. Yo los respetaba. Esos que yo conocí en Cuba, hasta los años 70, que yo me fui de Cuba en el año 1980, después la empezaron a destruir. Pero ¿quién fue el que acabó de rematar la liga para en contra de nuestras prácticas, de controlarla? Pues simplemente fue la conspiración que hizo el propio gobierno. Que ya yo hablé ya y puse un video con relación a cómo es que utilizó y cómo utilizó la religión el gobierno de Cuba para controlar al pueblo. ¿Y cómo fue eso? Pues los mismos babalaos que conspiraron a partir del año 1972 para establecer todas esas asociaciones que ustedes están viendo en Cuba ahora, y comenzar entonces la retórica y a comenzar a disgregar la gran mentira de que ellos eran los másteres, y utilizaron un tipo parecido a la Inquisición. Era que empezaron a distribuir toda la sociedad por todo Cuba, con todas esas filiales y con todas las cosas, y establecer el espionaje, el chivaterismo, y a la misma vez impresionar a las personas que los que estaban trabajando estas religiones, si no se integraban a esa sociedad, pues les iban para encima a acabar con ellos. Entonces era un tipo de intimidación semejante a la Inquisición. ¿Y en qué convirtieron entonces las religiones en Cuba? Simplemente palo contra la pared. Palo contra la pared. El palo monte, mayombe. La verdad de esto, que esta es la verdad. La verdad es eso. Pues, yo soy tan santero, soy tan coronado en Ocha como lo soy en palo monte. Y yo simplemente sitúo las cosas cada una en su lugar con la realidad, que la realidad es la que de verdad da el paso a la verdad. Entonces tenemos simplemente que abrir los ojos de que hoy en día todo eso que usted está viendo ahí ha sido establecida, ha crecido, se ha disgregado sobre las bases de una gran mentira y de una farsa. Utilice la verdad. ¿Sabe por qué? Porque no es ni semejante ni a lo ancestral, ni es semejante de ninguna forma a mis tiempos, a los tiempos de los años 50, de los años 60, de los años 70. No es ni semejante. Están muy lejos de la realidad. Aquí a las personas hoy en día vienen y le hacen santo, lo coronan y le dan una tonga de santo y una tonga de cantidad de cosas ahí que no son ni necesarias. Señores, no son ni necesarias. Si hay un momento que, por ejemplo, yo conozco una persona que ya yo la salvé, esa está ahí, salvado, vivita y coleando de una enfermedad horrible, señores, que se la saqué del cuerpo y está ahí presente. Yo no estoy hablando basura. Ya es determinado por los médicos que no existe eso ahí, señores. Pues, simplemente que cuando yo fui a ver las cuestiones de ella de Ocha para ver de qué yo me podía sostener en su helenda, en su cabeza, señores, no había forma ni manera de cómo yo utilizar, y tuve que ir entonces a recurrir a mis secretos de esos horribles y poderosos para yo poder entonces ayudar a esa persona. Y ya ha pasado en varias ocasiones, porque esa persona no existe un santo que no tenga, y nació ayer, los otros días.
La cogieron en Cuba, la llevaron de aquí para Cuba, y ella es una persona que no es ni cubana, es de otro país centroamericano, o sea, caribeño, mejor dicho, y la llevaron a Cuba, señores, y le han metido cuanta cosa existe arriba. No hay santo, tiene hasta santos ahí, que eso es, eso no, no hay por dónde coger, que santo te, a ver qué adimú te puedo dar, a ver en qué puedo yo salvarte, o cómo te puedo salvar, aquí no hay manera, no hay forma. Porque lo tuyo es una cuestión, una situación muy, muy susceptible, una situación tremenda de salud. Eso no se, eso no se arregla con un ebo ni con nada de eso. Eso es otro misterio. Bueno, pues resulta ser, señores, que si usted dice ahora que sí, que el santo la salva y que el santo lo deja de salvar, pues las cuestiones se le iban poniendo peores. Y peores y peores, y mientras más santos y más sacrificios animales, más peor estaba la situación con esa persona. Señores, más peor, más maldición, más horrible, horrible, le estoy diciendo. Entonces, señores, despierten. No, aquí se lo vuelvo a repetir una y mil veces más. Ustedes, la mayoría de todos ustedes, están cayendo en las redes de la ignorancia, de la mentira y de los farsantes y de todo lo que está haciendo, existe hoy en día por ir para allá afuera. En la mayoría de los casos, un 99% no sirve para nada. Todo eso es establecido y hecho sobre las bases de una retórica que ha caído de boca en boca, de boca en boca, y que nunca ha existido, que fue un invento. Modernícese. Póngase en la actualidad de los tiempos. Usted no puede tener la mente retrógrada. Sí existe la brujería, pero eso hay que saberlo hacer. Y ahí es donde usted tiene que definir cuándo es que usted tiene que utilizar el brujo o cuándo usted tiene que utilizar la fuerza de las energías de la naturaleza y los misterios para salvar a las personas. Entonces nosotros tenemos que estar divididos en varias facetas y que ninguna esté vinculada a ninguna, a no ser la del bien. ¿Por qué? Porque cuando usted va a trabajar, a llevar a cabo un trabajo que es de algo que no tiene que ver con una persona necesariamente para la salvación de esa persona, de su salud y su estabilidad en la vida, señores, que es cuando usted está trabajando directamente con las energías y el bien y el misterio, pues cuando usted va a trabajar en una guerra de brujos, pues es brujo, es lo malo. Cuando usted va a trabajar, va a tratar de ayudar y salvar a una persona que cometió un delito, pues es brujo, es lo malo. Porque el bien nunca va a amparar al que comete un delito. Utilice la lógica. Entonces usted tiene que ser experto, bárbaro, tiene que ser un conocedor, nacer dotado, eso es lo primero, de esa fuerza sobrenatural, que son poquitos los que existen en este mundo. Y señores, saber manejar el mal, saber controlarlo, saber canalizarlo sin que usted esté vinculado con él. Te estoy manejando como un títere, porque si usted se vincula directamente, usted es maldito, usted lo cogieron, usted está cogido por las patas, como dice vulgarmente, y por eso viene la desgracia. Vienen palabras que yo nunca he querido mencionar aquí. Vienen aquello de que esos tatas y toda esa gente que andan haciendo brujería, haciendo eso mal hecha, porque no saben hacer eso, no lo conocen, y se ponen a trastear en lo indebido y lo que están cayéndole maldiciones arriba. Señores, pues son los que le vienen las tragedias, donde pierden hijos, donde se les vienen accidentes graves y se les mueren los hijos, donde incluso hay familias enteras que han desaparecido por un accidente, hay familias enteras que le ha caído la maldición, han venido, han asesinado a su familia, o enfermedades horribles, porque están metidos allá adentro, tienen su cuerpo, los metieron a ellos allá adentro. Eso que usted está viendo, que le están picoteando todo y todo eso, cuando yo a una persona lo rayo, que le hago una raya, esas rayas simple y llanamente son para a esa persona marcar lo que pertenece a este clan, a esta casa, que pertenece aquí. Es una alegoría. Y cuando se le recoge la sangre en un momento determinado, es para dárselo olfatear a estos poderes para que te reconozca
Y cuando usted jura que Pongule Mazangó, que usted las energías, los poderes, los enfumes, los reconozcan a usted, lo conozca como es, que, cómo está, vecino, ¿ah? Así que lo reconozca. Ah, mira, no, voy a pasar por ahí, por los terrenos tuyos. No, dale, chicos, si tú eres de la casa. Eso es lo que es el tratado con el monte. Es que te reconozcan y tú puedas pasar por donde está él, coger lo que tú quieras, lo que tú necesitas, hacer lo que tú quieras. No tienes problemas porque ya te conocen. Ya eres parte de ellos. Eres como un zambia zombie, un muerto vivo. Entonces, cuando usted viene aquí y a usted le cogen la sangre, esa misma que se adquirió y se la suenan en los calderos, si usted le hacen todo lo que están haciendo y todo eso, usted lo está matando. ¿Dónde usted mete la brujería? Cuando usted prepara un malambo, un brujo, una cosa mala, ¿dónde usted la mete? Use la lógica, señores. Usen la lógica. ¿Dónde usted la mete? La mete en caldero. Le suenan arreo al caldero. Le meten polvo al caldero. Le meten horrible al caldero. Le sacrifican animales. Acaban con eso. Y usted está metido ahí adentro. Usted está ahí. Use la lógica. Por eso le sigo recalcando una y mil veces más. Sígase instruyendo aquí. Y las partes más importantes, o sea, suscríbese, que eso es, ahí la parte de suscribirse y darle la campanita lo puede hacer todo el mundo. Y tenemos las partes de miembros que son para los verdaderamente interesados. Para las personas que de verdad quieren conocer, porque ahí es donde yo profundizo más. Y lo voy poniendo como es lógico por etapas, poquito a poco, con su tiempo y espacio. En los momentos que tengo que ir acomodándolo, como lo tengo que ir poniendo ahí, para mayores instrucciones, porque aquí yo pongo la base. La base que conoce todo el mundo, pero cuando voy a la profundidad, más profundidad, pues entonces voy ahí a miembros que son las personas que de verdad sé que lo merecen. Eso es una membresía que es fácil, que usted puede hacer. Usted simplemente, si tiene cuenta de YouTube, pues usted va ahí donde dice unirse y siga los pasos. Y si no, vaya a Google y ponga: ¿cómo me puedo hacer miembro de un canal de YouTube? Y ahí le explican completamente en Google cómo usted se hace miembro de un canal. Ahí hay personas ya que son miembros, que si eso se hicieron miembro, pues eso sí quiere decir que todo el mundo, cualquiera, se hace miembro. Lo único que tiene que estar en lo correcto técnicamente y pues, para poderse hacer miembro, y eso tiene que ahí aprenderlo, mirar ahí cómo que se hace. Y tenga la completa seguridad que usted va a estar dentro de la verdad, dentro de la verdadera liturgia. Aquí te están matando. Por eso tienen tantos problemas, por eso tienen tantas situaciones, por eso la mayoría de todos esos que están babalados, que han hecho 10.000 cosas, están presos, están en las cárceles, la mayoría. Y los que no están en la cárcel, no están presos, están pasando 25.000 problemas y situaciones. Son personas que no andan en nada malo ni en la liturgia. Pero el que se hizo ifa porque anda en cosas malas, en cosas fuera de la ley, va para adentro, están ahí adentro. En el barco, el verdadero valero, el verdadero brujo, el que de verdad sabe manejar esta jugada, es muy, muy, muy difícil de que usted lo cojan en el acto. Que usted lo puedan venir a engañar, que a usted le cuelen un informante, que a usted le vengan y de verdad lo puedan vencer en una corte, porque usted incluso puede ir a una corte, pero ahí en la corte usted gana. Pero gana de caballero. Ahora, esto hay que saberlo llevar. Así que todo lo que están pasando, todas las situaciones que están pasando y todo lo que está sucediendo hoy en día, que todo el mundo se está quejando y les gusta a muchos de ellos, ellos se sienten bien ahí, que lo estén acabando con ellos, que lo estén destruyendo, para al final terminar testigo de Jehová, que es lo más irónico que puede terminar esto. O de esos Pentecostés o alguna cosa de esas. Y le han cogido todos los oriches, los desbaratan, lo hacen basura ahí. ¿Y qué les pasa? No les pasa nada. ¿Sabe por qué no les pasa nada? Porque por lo menos dejó de ejercerlo. Y sigue toda arriba toda la maldición que le están tirando encima. Y no porque eso no funcione, sino simplemente porque lo que están haciendo es una gran mentira que se inventó ya de hace unas cuantas décadas en Cuba. Y por ahí comenzó el invento. Por ahí fue por donde comenzó el invento. Empezó en el África con la tradición de Duduá y su jugada, pero fue más perfecto, más bien combinado, con una buena regla. Llegó al continente cubano
americano llegó a Cuba y lo empezaron a distorsionar completamente, ya desde nuestros ancestros. Y los que quedaron puros, que quedaron con la verdad, la notaron. Esas personas que fue de las que yo me nutrí. Y ahí ellos dicen la verdad. Y me decían a mí la verdad por su boca. Y dicen, si nosotros hacemos esto como de verdad tenemos que hacerlo, nosotros nos morimos de hambre. Eso me lo decían. Y hoy en día hay muchos por ahí que me lo dicen a mí. Incluso estaba Balao. Montoya, yo sé que tú tienes la razón. Tú eres una persona que tiene conocimiento, la está expresando, pero tú no tienes necesidad. Tú te puedes enfrentar a cualquier cosa. Si nosotros lo hacemos, como tú lo estás diciendo, y se lo decimos a las personas, nos morimos de hambre porque la gente cree en la matadera de animales, en el sacrificio, en todo ese tipo de cosas, en que le estén haciendo brujería y malambo, en que lo estén jurando y lo estén metiendo a las gangas y acaben con ellos. Señores, simple y llanamente, lo único que yo le estoy pidiendo a Dios todos los días es que para que el pueblo de Cuba sea un pueblo libre, de verdad que logre la libertad y se quite todas las maldiciones de encima, es que las personas despierten. ¿Ustedes creen que van a venir hombres aquí a liberarlo? ¿Ustedes creen que todo eso que ustedes están viendo en las redes sociales, que si son políticos, que si son anticastristas y que si son todo lo que sea, ellos son los que lo van a liberar a ustedes? Hasta ahora han vivido de eso durante 60 años, yo lo he ido viendo. He visto todo lo que se hicieron multimillonarios desde los años 70, 80 y todo eso. Fallecieron incluso muchos de ellos ya de viejo. Se enriquecieron una retórica tremenda, horrible. Y esa retórica, todo eso mismo que hacían por la radio en Miami, la llevaron ahora a las redes sociales. Y de la única forma en que usted me pueda convencer a mí de decir que no es verdad, y de que si ustedes son los libertadores, esos que dicen que son los libertadores, el día que te vea hundiendo la bandera de la libertad allí en la Plaza de la Revolución Cubana, que no es la Plaza de la Revolución, porque eso existe antes del castrismo. Cuando te vea allí también en el malecón, allí en la punta, ondeando la bandera de la libertad, entonces cuando yo te voy a creer que tú lo lograste. Y eso, yo que sí tengo una visión más allá de lo que ustedes se imaginan, que nunca fallo, hasta ahora nunca he fallado en mis visiones, lo veo pero muy, muy, muy lejano y extremadamente difícil si es que el pueblo de Cuba religioso no cambia totalmente su forma de quitarse de encima la maldición que llegó del África. Que Dios, Olofin, Alá, Olodumare, lo bendiga a usted y a toda su familia. Gracias.